El vino es una de las bebidas más antiguas de la humanidad. Tiene una historia fascinante que se remonta a miles de años. Sus orígenes se encuentran en la región del Cáucaso, específicamente en áreas que hoy pertenecen a Georgia, donde se han encontrado evidencias de producción de vino que datan de aproximadamente 6.000 años antes de Cristo. Se dice que su descubrimiento fue una mera casualidad, cuando se dejaron un grupo de uvas al sol y éstas se fermentaron. Alguien probó el jugo generado y ¡voilá! Una nueva bebida había sido descubierta. A medida que las civilizaciones avanzaron, el vino se convirtió en una parte integral de las culturas antiguas. En Egipto, por ejemplo, el vino era utilizado en rituales religiosos y banquetes. Los faraones eran enterrados con botellas de vino para el más allá. Los griegos, por su parte, no solo disfrutaron del vino, sino que también lo elevaron a un arte. Dionisio, el dios del vino, simbolizaba no solo la bebida, sino también la celebración y la creatividad. Con la expansión del Imperio Romano, el vino se diseminó por toda Europa. Los romanos perfeccionaron técnicas de viticultura y producción, sentando las bases para las regiones vinícolas que conocemos hoy. Durante la Edad Media, los monasterios europeos jugaron un papel crucial en la preservación del conocimiento sobre la vinificación, convirtiéndose en centros de producción y estudio. En el Renacimiento, se trajo consigo un renovado interés por el vino, y la invención de la imprenta permitió la difusión de tratados sobre viticultura. A medida que el comercio internacional se expandía, el vino también comenzó a viajar. Hoy en día, el vino sigue siendo un símbolo de celebración, comunidad y cultura, con una industria que abarca desde pequeños viñedos familiares hasta grandes productores globales. Su historia es un testimonio de la relación de la humanidad con la tierra, la creatividad y la tradición. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web citologiascienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Y en esta oportunidad, pues les voy a estar hablando de la cocina y los microorganismos. De cómo utilizamos los microorganismos, sobre todo las bacterias, para la producción de ciertos alimentos. Y también estaré hablando un poco de la historia de estos alimentos, desde cuándo se utilizan, un poco de esa historia de cuando incluso se hacía el uso de estas bacterias sin conocer las bacterias. Así que es bastante interesante lo que estaremos hablando el día de hoy. Las bacterias han jugado un papel crucial en la industria alimenticia desde tiempos antiguos, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera comprender siquiera su existencia. Estos microorganismos son esenciales en la producción de una gran variedad de alimentos y bebidas, entre los que se incluyen la cerveza, el queso, el yogur y el pan. Quisiera hablarles un poco de la historia de la cerveza, que es una bebida bastante popular y que seguro muchísimos de ustedes pues han bebido en algún momento de sus vidas. La historia de la cerveza se remonta a unos 12.000 años, coincidiendo con el desarrollo de la agricultura de cereales. Las primeras bebidas fermentadas probablemente surgieron en esa época, cuando las sociedades humanas comenzaron a cultivar el trigo, el arroz, cebada y el maíz. Estos primeros agricultores podrían haber descubierto la fermentación y comenzado a elaborar la cerveza. El registro más antiguo de producción de cerveza se encuentra en la antigua Sumeria, alrededor del 3400 a.C. Los sumerios incluso tenían una diosa de la cerveza, Ninkasi, y se ha encontrado un himno dedicado a ella que describe una receta para la elaboración de cerveza.
La cerveza era una parte fundamental de la dieta sumeria y se consideraba más segura que el agua debido a que en aquellas épocas los ríos estaban bastante contaminados. La cerveza también fue muy apreciada en el Antiguo Egipto, donde se usaba no solo como bebida cotidiana, sino también como una forma de pago para los trabajadores. Los egipcios atribuían la invención de la cerveza al dios Osiris y se encontraba comúnmente en festivales dedicados a la diosa Hathor. La cerveza egipcia a menudo se aromatizaba con miel y especias y se distribuía en raciones diarias a los trabajadores, incluso a los que construyeron las pirámides de Giza. Aunque la cerveza viajó desde Egipto a Grecia y Roma, no fue tan popular como el vino en esas culturas, dado que los griegos y los romanos consideraban a la cerveza una bebida inferior, adecuada solo para los bárbaros. Sin embargo, los romanos sí producían cerveza en algunas regiones, como se evidencian en hallazgos arqueológicos en lugares como Trier y Regensburg. En la Edad Media, la elaboración de cerveza se consolidó en Europa, especialmente en los monasterios cristianos, donde los monjes perfeccionaron las técnicas de elaboración y comenzaron a usar lúpulo para conservar y aromatizar la cerveza. Esta innovación mejoró significativamente el sabor y la durabilidad de la cerveza, allanando el camino para la diversidad de estilos que conocemos hoy en día. La relación entre las bacterias y el proceso de fermentación en la producción de cerveza se esclareció gracias a los trabajos del químico y microbiólogo francés Louis Pasteur, a mediados del siglo XIX. Antes de Pasteur se creía que la fermentación era un proceso netamente químico en el cual el azúcar se transformaba en alcohol. Sin embargo, en 1857 Pasteur demostró que microorganismos vivos, específicamente las levaduras, eran responsables de este proceso. En su investigación, Pasteur descubrió que el crecimiento de estos microorganismos en ausencia de oxígeno, lo que él denominó organismos anaeróbicos, era esencial para la fermentación. Su trabajo probó que la fermentación y la contaminación de bebidas como la cerveza y el vino eran causadas por microorganismos presentes en el aire y en las superficies de los materiales utilizados en el proceso de producción. Pasteur también desarrolló la técnica de pasteurización para prevenir la contaminación y el deterioro de productos alimenticios, incluidos el vino y la cerveza. Esta técnica implica calentar el líquido a una temperatura específica para matar los microorganismos sin alterar significativamente su calidad. Esto no solo ayudó a preservar la cerveza por más tiempo, sino que también permitió a los fabricantes controlar mucho mejor el proceso de fermentación, evitando que las cervezas se volvieran agrias debido a contaminaciones no deseadas. El impacto del trabajo de Pasteur fue significativo, ya que estableció las bases para la microbiología moderna y la teoría germinal de las enfermedades, transformando la industria alimentaria y nuestra comprensión de los procesos biológicos fundamentales. Podemos ver entonces cómo desde hace miles de años se consumen alimentos que están de cierta forma producidos por bacterias y por lo que se conoce hoy en día como el fenómeno de la fermentación, que anteriormente se pensaban que eran procesos netamente químicos. Si bien hay reacciones químicas que se están generando, es producto de la presencia de microorganismos, de bacterias, incluso de hongos. Y eso, saber o tener ese conocimiento, lo permitió el descubrir los microorganismos, porque en épocas antiguas pues se desconocía la existencia de estos seres diminutos. Y en la segunda parte les estaré hablando un poco de eso, y también pues les hablaré de otros productos alimenticios que se generan gracias a la presencia de bacterias e incluso de algunos hongos. Así que no se vayan, nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. La cerveza era tan valiosa en el Antiguo Egipto que se utilizaba como moneda. Los trabajadores que construían las pirámides recibían raciones diarias de cerveza, la cual era vista como una fuente de nutrición y seguridad en tiempo donde el agua podía ser peligrosa debido a la contaminación que podía tener.
Esta bebida fermentada no solo mantenía a los trabajadores hidratados, sino que también se consideraba un regalo de los dioses. Volvemos en esta segunda parte donde les estaré hablando de otros productos alimenticios que se generan gracias a la presencia de microorganismos. Los productos lácteos fermentados como el yogur y diversos quesos han sido consumidos durante miles de años, al igual que la cerveza de la que hablamos en la primera parte. El yogur se produce fermentando la leche con bacterias como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. El queso, dependiendo del tipo de queso, se produce utilizando diferentes especies de bacterias y hongos que ayudan a su fermentación y maduración. Estas prácticas se hacen desde hace más de 7.000 años. Sin embargo, en sus inicios se desconocía que este proceso fuera producto de la acción bacteriana, pues los microorganismos no fueron descubiertos sino hasta 1676, por Leeuwenhoek, con la invención de su microscopio que permitió observar a dichas criaturas. Pero además recordemos que el microscopio fue inventado mucho antes por Zacharias Hensen, un fabricante de anteojos holandés alrededor del año 1590. Sin embargo, aquel primer microscopio no permitió observar los microorganismos como las bacterias. La historia de la invención del primer microscopio es un poco controvertida, pues algunos aseguran que lo inventó Galileo Galilei en 1609, mientras que otros aseguran que fue invención de Hansen. Pero lo que sí es seguro es que ninguno de esos primeros microscopios permitió observar a las bacterias. No fue sino hasta la invención del microscopio desarrollado por Leeuwenhoek que se descubrieron a estos microorganismos, no solo las bacterias, sino los microorganismos en sí. Hablemos de algunos productos de consumo diario que utilizan a las bacterias para su producción o conservación. Uno de ellos es el tan popular chucrut, que no es más que una col fermentada. O el kimchi, que es un plato coreano fermentado a base de col y de otras verduras. Estos son productos que utilizan a bacterias productoras de ácido láctico como los lactobacilos para fermentar a dichos vegetales. Otros productos son la salsa de soya y el miso, los cuales son fermentados tradicionales de Asia. La fermentación de la soya se lleva a cabo con el hongo Aspergillus oryzae y la bacteria Lactobacillus delbrueckii. Otros productos, que de hecho ya hablamos en la primera parte, pues es la cerveza y también el vino, el cual utilizan levaduras como Saccharomyces cerevisiae. La fermentación de estas bebidas alcohólicas se ha practicado desde hace tiempos antiguos, desde hace miles de años, como les comenté en la primera parte, que me enfoqué de hablar un poco de la historia de la cerveza. Otro producto muy popular y que a mí en lo particular me encantan son las salchichas fermentadas como el salami. Su producción es bastante compleja, pero lo cierto es que involucra a bacterias como Lactobacillus y Pediococcus. Otros productos que utilizan a estas mismas bacterias son las salsas de pescado, como el garum romano, un producto que fue muy popular en la antigua Roma y que hoy en día está volviendo a popularizarse en la alta cocina. Otro producto bastante popular en estos días es el pan de masa madre, cuya fermentación de la masa utiliza una combinación de levaduras y bacterias lácticas para desarrollar sabores complejos y mejorar la textura del pan. Hablemos un poco de este último producto desde el punto de vista microbiológico. El pan de masa madre se produce mediante un proceso de fermentación natural en el que se utiliza una combinación de levaduras y bacterias, principalmente del género Lactobacillus y Saccharomyces. Estos microorganismos son esenciales para desarrollar la textura y el sabor distintivo del pan de masa madre. Las bacterias del ácido láctico, especialmente Lactobacillus, son cruciales en la fermentación del pan de masa madre. Estas bacterias producen ácido láctico y acético, los cuales no solo le dan al pan su característico sabor ácido, sino que también bajan el pH del entorno, lo que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas
y favorece un ambiente estable para las levaduras y las bacterias beneficiosas. Las levaduras presentes en el pan de masa madre son principalmente especies de Saccharomyces y Candida, específicamente Candida tropicalis, siendo Saccharomyces cerevisiae una de las más comunes. Estas levaduras fermentan los azúcares presentes en la masa, produciendo dióxido de carbono y etanol, lo que ayuda a que el pan suba y desarrolle su textura aireada. La relación simbiótica entre las levaduras y las bacterias del ácido láctico es fundamental. Mientras que las levaduras ayudan a descomponer los almidones en azúcares simples que las bacterias puedan consumir, las bacterias crean un ambiente ácido que favorece la supervivencia de las levaduras y previene la proliferación de microorganismos no deseados. Para crear un iniciador de masa madre se mezcla harina y agua y se deja que los microorganismos presentes en la harina y el entorno comiencen a fermentar la mezcla. Este proceso de fermentación inicial puede durar varios días, durante los cuales se desarrollan las poblaciones de levaduras y bacterias hasta el estabilizarse en un equilibrio que permite la producción continua de masa madre para la elaboración de dicho pan. Como pudimos ver, el uso de bacterias en la industria alimentaria es un campo antiguo, pero en constante evolución. Desde los primeros métodos rudimentarios de fermentación hasta las aplicaciones modernas y científicas, las bacterias nos han demostrado ser esenciales para la producción de alimentos y bebidas que son tanto seguros como nutritivos. La comprensión y manipulación de los microorganismos, gracias al descubrimiento no solo del microscopio, sino de ser curiosos e ir más allá y darnos cuenta que existen los microorganismos, todo esto ha permitido mejorar la calidad, el sabor y la seguridad de los productos alimenticios que consumimos a diario. Y así vemos una vez más cómo la ciencia está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y en este caso pues en la cocina y en los alimentos que consumimos. Por supuesto, espero que este episodio haya sido de interés para ustedes, que hayan conocido un poquito más de este fantástico mundo de los microbios y su utilidad en la cocina. Generalmente cuando pensamos en microorganismos los asociamos con enfermedades, con infecciones, con daños a nuestra salud, pero lo cierto es que los microorganismos también son beneficiosos, en este caso pues en la cocina para la producción y preservación de alimentos, pero también sabemos que los microorganismos forman parte fundamental de nuestra vida, de hecho conviven con nosotros, sobre todo a nivel digestivo y nos ayudan a lo que es el proceso de digerir los alimentos y de la absorción de esos nutrientes. Así que los microorganismos no siempre son malos ni son dañinos. Espero que este episodio les haya ayudado a entender un poco más de lo útiles que son los microorganismos y que hayan aprendido un poquito más. Por supuesto, no olviden darle like, no olviden compartir y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. ¡Chao, chao! La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram @citologiaciencia y arte podcast.